Enzimas protectoras contra el cáncer. La nueva forma terapéutica y preventiva de luchar contra este terrible padecimiento. ¿Por qué es tan importante el cáncer? En los últimos años se ha visto un incremento significativo en su incidencia global, por lo cual es una de las principales causas de muerte. Además, tiene un alto impacto sobre la economía, ya que los costos de los estudios para su diagnóstico y de los tratamientos son altos, lo cual afecta a la economía personal y nacional. En México, el cáncer causa alrededor de 66.000 muertes por año, por lo cual es una de las tres principales causas de muerte. ¿Se puede prevenir el cáncer? La respuesta es sí. La Organización Mundial de la Salud señala que al menos un tercio de los cánceres son prevenibles. La prevención del cáncer puede lograrse disminuyendo el consumo de tabaco y alcohol, favoreciendo además la aplicación de vacunas como la de virus de papiloma humano, que previene cáncer cervicouterino, y la de virus de hepatitis B, que previene carcinoma hepatocelular. Además, incrementando la actividad física y evitando la exposición a agentes carcinógenos como sustancias químicas o radiación. Y ahora también con el uso de agentes quimiopreventivos. Pero, ¿qué es la quimioprevención? La quimioprevención es el uso de sustancias específicas como fármacos o algunos alimentos con el fin de evitar o revertir el proceso de generación de cáncer o carcinogénesis. Estas sustancias han sido más estudiadas en un cáncer específico, el carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular es importante, pues es el sexto cáncer más frecuente a nivel global y el tercero como causa de muerte por cáncer. En México se ha visto un incremento en la incidencia de este. El carcinoma hepatocelular tiene una marcada variabilidad geográfica, por lo que es más frecuente en África y el sudoeste asiático, especialmente en China, por la exposición de su población a factores de riesgo como el virus de la hepatitis B y la exposición a aflatoxinas. ¿Qué son las aflatoxinas? Las aflatoxinas son toxinas producidas por hongos que crecen en cereales, por ejemplo, el maíz. Hongos específicos como Aspergillus parasíticos y Aspergillus flavus generan estas toxinas, que actuarán a nivel hepático, donde serán metabolizadas formando un carcinógeno activo, que tendrá la capacidad de interactuar con el ADN de nuestras células, donde generará alteraciones o mutaciones, favoreciendo así la aparición de cáncer. Es aquí donde se ha visto el papel de la actividad enzimática dentro del proceso de generación del cáncer. Basado en esto, se han realizado estudios e investigaciones para probar el efecto benéfico de la actividad de ciertas enzimas como método de prevención contra el cáncer. Para entender esto, debemos saber que la mayoría de las enzimas son proteínas. Las enzimas actúan como aceleradores de las reacciones químicas, favoreciendo el rápido avance de las reacciones que ocurren en nuestro organismo sin afectar el resultado de la reacción, solamente el tiempo en que ésta se realiza. Ahora bien, las enzimas de fase 2 son enzimas que actúan sobre compuestos de desecho o tóxicos que se encuentran dentro de la célula, como las aflatoxinas. Por diversos mecanismos, aumentarán la solubilidad de dichos compuestos y facilitarán así su pronta eliminación. Recientemente, se ha estudiado el uso de agentes quimiopreventivos derivados de verduras como las crusáceas, granos de café y la clorofila, basados en su capacidad para inducir la actividad de enzimas de fase 2. El oltipras, el sulforafano y la clorofilina son algunos de estos. El oltipras permite la eliminación de la forma activa de la aflatoxina B1. El sulforafano, por su parte, es un potente inductor de la señalización de NRF2, el cual ayuda a la célula a sobrevivir a especies reactivas de oxígeno, evitando la oxidación. Y la clorofilina actúa a nivel intestinal, impidiendo la absorción de las aflatoxinas. Todas estas acciones, además de la inducción enzimática. Aunque estas sustancias aún están en estudio, los buenos resultados que han mostrado en distintos tipos de cáncer plantean la posibilidad de en un futuro poder ampliar su distribución y así poder decir que es posible prevenir el cáncer.